Este es el barrio Kazuká. Kazuká forma parte de los 347 barrios que conforman 6 comunas en el municipio de Soacha. Aquí, el 50% de los asentamientos son ilegales, mientras que el 30% de los barrios están ubicados en zonas de alto riesgo natural. Es decir, si cae un aguacero fuerte, las casas colapsarán. El 70% de los habitantes de este barrio son desplazados por la violencia que llegan de todos los rincones de Colombia. Y así es el lugar donde viven hasta 8 personas de una misma familia. Y estas son las imágenes de las casas de emergencia que la Fundación Techo Colombia construye en tiempo récord gracias al trabajo de voluntarios. Estas casas son para ellas. Decenas de familias que literalmente duermen sobre la tierra de una de las zonas más húmedas de la región. Vivíamos acá como cuando unas personas viven debajo de un puente. Es que esa es la verdad. Imagínense que ustedes hubieran venido de un principio y habían visto esto. Era encerrado en tejas y unos pedazos de chiro. Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia decidieron aportar no solamente con dinero, sino también con trabajo. Los resultados van más allá de la construcción de la casa. La satisfacción de una familia cuando recibe un lugar más digno para dormir es la mejor retribución. Porque es un espacio en el que podemos llegar a compartir todos, realizando tareas que en ocasiones nunca antes habíamos realizado. Y pues es muy gratificante ver cómo el trabajo entre todos produce un resultado tan bonito como es la vivienda de emergencia. Al final es, creo que, alegría de lado y lado. Si usted con un grupo de amigos desea generar gran impacto positivo entre la población que vive en extrema pobreza, solo necesita una cosa: buena voluntad. A mi familia la invitaría a que reúna un grupo de 10 personas. Lo único que tienen que hacer es poner 3.800.000 pesos entre ellos. Bastante pocos, si es 380.000 pesos por persona. Y nada, venir con todas las ganas, con todo el ánimo del mundo. La Embajada de Estados Unidos continúa apoyando las iniciativas que buscan que los colombianos en situaciones desfavorables mejoren su calidad de vida. Según los expertos, cuando las condiciones básicas para vivir dignamente se superan, el trabajo para construir comunidades solidarias y sólidas comienza. ¡Oh!